En plenaria convocada del Consejo de Bogotá aprobó el proyecto de presupuesto presentado por la Administración Distrital para la vigencia del año 2013 por un monto de 13,6 billones de pesos. La colegiatura distrital votó positivamente la mayoría de los articulados del proyecto, quedando por fuera 5 articulados del proyecto presentado por la Administración. Eran artículos muy importantes, eran un artículo, por ejemplo, que le da una cierta versatilidad a la Administración para mover recursos cuando tenga que enfrentar un hecho muy particular, y es el de las condenas judiciales de pensiones, de ciertas pensiones. Entonces, el artículo que retiró la plenaria le daba un margen de maniobra a la Administración para atender nada menos que condenas relacionadas con pensiones. Pues ese artículo fue retirado. Otro artículo muy importante que le daba versatilidad a la Administración para seguir avanzando en el proceso de formalización de las relaciones con los trabajadores y empleados del distrito. Es una formalización ordenada por la Corte para que no se sigan teniendo nóminas paralelas por la Corte Constitucional. Estamos obligados a hacerlas, pero el monto, el costo de esa formalización no se puede estimar por anticipado. Entonces había que dejarle un dispositivo versátil, adaptable a la Administración para proceder a ello. Sin embargo, ese artículo también fue retirado. Ante la evidencia de que de todas maneras íbamos a ser derrotados, pues algunos compañeros de progresistas estimaron del caso retirarse. Otros nos quedamos aquí dando la discusión y la pelea y fuimos derrotados en relación con ese tema específico. No logramos mantener esos artículos en el presupuesto. Las normas presupuestales dicen que las modificaciones que se le hagan la iniciativa relacionada con el acuerdo de presupuesto tienen que ser aprobadas por la Administración. El Consejo no es autónomo. Entonces los concejales podemos proponer y generalmente las administraciones escuchan y atienden y hacen cambios. En este caso se hicieron algunos, como he dicho, no muy grandes, pero se hicieron. Pero la sartén por el mango lo tiene el Ejecutivo. Nosotros no tenemos iniciativa de gasto. Nosotros no podemos modificar el presupuesto sin el visto bueno de la Administración. Aquí la plenaria, en segundo debate, retiró artículos que tienen un impacto sobre el diseño de conjunto del presupuesto y ni siquiera se permitió que la Administración hablara para dar su punto de vista en la materia. O sea, se hicieron cambios en segundo debate, se hicieron cambios al presupuesto que por fuerza de ley requerían de aprobación previa del alcalde. Y yo creo que ahí queda un espacio para acciones legales de parte de la alcaldía. Pues tenemos un proyecto de presupuesto aprobado, pero de manera distinta a lo que salió de la comisión. En la comisión salió un proyecto ajustado con un paquete de medidas claramente definidas que era el que debía ser sometido a la aprobación de la plenaria. En la plenaria se le retiraron unos artículos sin que se le permitiera a la Administración hablar y quitándole el carácter integral al proyecto. En esencia, sobre dos de los artículos, el primero es que permite que la Administración, habría permitido, mejor, que la Administración a lo largo del primer semestre, porque son unas facultades por 6 meses, a lo largo del primer semestre hubiera podido ir aprobando las estructuras de planta de las distintas entidades que están en proceso de desarrollo en el servicio civil y irlas incorporando al presupuesto y ajustando los cambios que hay que hacer, porque tan pronto se aprueba una planta de personal, esas personas van a entrar a gastos de funcionamiento y hoy están en gastos de inversión. El ajuste es pasar de inversión a funcionamiento. No, como quedó por fuera, no se va a poder hacer. Y el segundo lugar es buscar la transformación de la idea original de un banco hacia una institución financiera con la cual se puedan desarrollar los elementos para un crédito de la economía popular. Sentimos que no ha habido un tratamiento equitativo con la Administración y que es importante tratar de construir una política conjunta.